Ok, hermanos, como bien ya saben, rijan por favor para ver quién comienza. Yo. Arranca Ramset y la y la situación es la siguiente. Te bebiste el ayahuasca de tu abuelo y te encuentras con tu yo de hace 10 años. ¿Qué le dices? Ok, se lo repito. Te bebiste la ayahuasca de tu abuelo y te encuentras con tu yo de hace 10 años. ¿Qué le dices? Arrancas tu hermano Ramset. Yao, con las manos en el aire. Ey, con las manos en el aire. Sí, dámelo. 3, 2, 1, tiempo. Oye, imposible que me ganes en el duelo. Y te voy a decir que yo la piel te la congelo. Sí, yo me tomé el ayahuasca de mi abuelo y pude despedirme de él antes de que se vaya al cielo. Eso. Pero tú estuviste en el suelo, así que será otro el que le dará el consuelo. Oye, vi a mi yo desde hace 10 años y le dije: no tomes eso, que en el futuro te hará daño. Tú eres el mejor de las competiciones. Es producto de ayahuasca por tus alucinaciones. Dale. Sí, sabes que yo sí soy cruel. Me parezco a mi abuelo porque tengo su nivel. Sí, es producto de mis alucinaciones, porque vi a Ramset campeón de todas las competiciones. Y dije, en el futuro no serías de los campeones. Pero sí, señor G, con sus improvisaciones. Dale. Él es grande, no toma ayahuasca, pero toma yogur ayahuasca. No me gana, cabrón. Sabes que conmigo rascas. Ramset improvisa y te quema como el magma. Ay, como el masca. Haz estupidez tú. No tienes esta fluidez que yo suelto esta vez. Yo tomé ayahuasca y vi mi yo antes de 10. Y 10 años después ya le he ganado a Ramset. No. Mejor ponle más empeño. Porque a la temática yo hasta la diseño. ¿Sí? Me tomé el ayahuasca cuando era pequeño. Y le voy a decir a mí mismo que voy a cumplir mi sueño. Ya vas a cumplir tus sueños, pero no tomando ayahuasca. Si no, vas a estar inhalando línea en Nazca. No me entiendes que te doy consuelo. Vi a mi yo y le dije: tú serás mejor que tu abuelo. Vale. La línea Nazca, pero tú no estás ganándome. Tú eres María Rage porque mueres estudiándome. Hermano, tú no tienes virto, soy un pitbull. Se demuelo y yo soy Machu Picchu. Eso. Tú eres Machu Picchu, pero más Machu que Ichu. Así que cállate la boca, it's me, no it's you. Y tú no puedes contra mí. Y tú tomas ayahuasca o tomaste coronavirus. Tomé coronavirus, me tomé la sangre del gatito porque soy un pitbull. Así que hermano, por favor, es criterio. Yo me tomo el ayahuasca y a ti no te tomo en serio. A mí no me tome en serio, no me tome en serio nadie. Al igual que yo no tomo en serio este freestyler. Si tomaste el ayahuasca se irá con el aire, porque en el pasado fuiste, en el presente no eres nadie. ¡Tiempo! Ahora seguimos con la segunda ronda. Son terminaciones y la terminación es Ar y Al. Ar y Al. Sí, Ar y Al. Acabaste tú, señor G. Arrancas tu hermano. Ok, Yeyaku. Yo. Ar y Al. Yo. Yo. Yo, ey, yo debo empezar. ¿Ves? Necesito rapear, no necesito contar. Terminar en Al, resale a la, a ver si así tus rimas podrías alzar. Tú no vas a canalizar dentro del instrumental. Yo te voy a ganar porque tú siempre lo haces mal. Sí. Tú puedes mirar la cámara frontal y alucinar que te está transmitiendo un canal. Alucinar que me está transmitiendo un canal. ¿Cómo? Estamos en la TV nacional. ¡Dale! ¿Ves que mi talento sí se ve expandir? Y en el beat aquí Mr. G sí te va a ganar. ¡Eso! Sí te va a ganar, tú no sabes articular. Te voy a desarmar, paralizar, yo te voy a ganar. Lo siento, hermano, porque tú estás mal. No tienes nivel, tú eres el coronel, pero Ram es el general. ¡Eso! Tú eres el general. Generalmente lo haces mal y eso ya ha quedado atrás. No lo entiendes, man, que tú eres incapaz. Y en el presente este hater no causa deleite más. No causa deleite más, pero de ley termino de matarte en esta instrumental. Sí. Tú eres señor G normal. Si te dijeron señor G, no saben tu nombre principal. Dale. Mi nombre principal lo saben todos, que hago un modo. Y si no lo sabes, lo haces mal. No lo entiendes en el instrumental. Tú tienes instrumentos, yo el arma, un instrumento del mal. Vale. No eres instrumento del mal. Yo sí soy demoníaco y te saco con talento monumental. Lo siento, hermano, tú estás mal. Eres un estadio vacío, pero no el nacional. No soy el estadio nacional. No eres el monumental, no es estadio. Tú en estado vegetal, estás mal. No lo entiendes, que tu mente ahora se pierde y causa muerte en tu funeral. ¡Eso!
A mí no me hables de funeral, que este es el principio de mi vida, así que si quieres sal. Y a mí no me hables de estado vegetal, yo soy Vegeta porque veo como insecto a mi rival. Dale. Ves como insecto a tu rival, porque lo ves de abajo y cuando crece no lo volverás más a ver ni a subestimar. Y al pesar de que lo vas a intentar, en intentos te vas a quedar. ¿Qué estás hablando, hermano? La terminación la tocas mal, porque no vas a ganar, porque tú no eres leal, porque me puedes mirar, pero tú lo haces mal. Hoy día me voy a mear hasta en tu funeral. Hasta en tu funeral, la misma terminación que yo hice hace rato. Y este novato no la ha clavado mal, la ha clavado fatal en el instrumental. Entiende, Ramsés, siempre vas a hacerlo mal. Última. Está bien, emocionate, normal. Yo estoy tranquilo, soy un campeón principal. Eso. Tú siempre lo haces mal. Se emociona ante un profesional. ¡Tiempo! Seguir en la tercera ronda, round libre. Acabaste tu Ramsés, arrancas tú, DJ Yaku, tú mismo eres, hermano, ya sabes. Ok. Uy. ¿Esto qué es? ¿Sangre 4x4? Sí, sangre 4x4, sangre, hermano, matarse. Yo, yo, todos con la mano arriba, todos con la mano para arriba. Dale, 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 todos con la mano arriba. En 3, 2, 1, dale. Una mano arriba de la gente que sabe que flota. Vamos, ponme una base, dame la clase que yo te doy otra. Ni siquiera dame tu cabeza porque hoy día rebota. Tú no eres señor G, pareces el niño AJ. El niño AJ, yo te decapito, sabes que te parte al chapar el micro. Revolución francesa, cabeza quito, en resumen. Con el micro te capito. No entiendes nada que en el free de este circuito yo siempre seré el mejor al chapar el micro. Eso, al chapar el micro, yo soy como el corona porque el microorganismo te lo quito. Entiendes, hermano, normal que des parásitos, pero este es mi ámbito, el campeonato te quito. ¿Qué le quitas? No suenas paja, sabes que te parto en el bombo y claja. Claramente que eres el coronavirus, pero hoy me vienes con defensas bajas. Dale. No lo entiendes, soy el póker en la baraja. Así que ten cuidado con el as bajo mi mango. Pero yo soy un coronel inteligente. Tengo la defensa baja, pero el ataque potente. Lo siento, hermano, tú no eres reluciente. El perro no muerde si es que me muestra los dientes. Si es que te muestro los dientes, te muestro los caninos. Te quito el intestino y firma Tarantino. Con la cámara enfrente, saludos al patrino. Señor G le ganó a su bicampeón Getín. ¡Wow! ¡Argentino! ¡En serio, argentino! Tú hablas estupideces que estás hablando, primo. Dale. Que me va a mandar al terrorismo y en día. ¡Qué miedo me da el niñito de mini espías! ¡Terrorismo! ¡Cállate, no pato! ¡Sabes que del billo te saco! ¡Has estado en Avenida Largo o en los tiempos donde bombas en San Marcos estuvieron todos tus ancestros! ¡Y ahora los criticas! ¡No me pongas pretexto! ¡Oye, en serio de calle me están hablando mis rivales! ¡En serio de calle si tú de eso nada sabes! Dale, ¡yo soy de CJL, tierra de anormales! ¡Terreno de tierras cuando tú estabas en pañales! ¡Yo estaba en pañales! ¡Yo estaba en pañales! ¡Eso! ¡Yo salí de la cuna y me uní a los arenales! Dale. Y tienes razón, de la calle no es señor G. Yo nací en casa, salí a calle y allí me quedé. Dale, dale. Allí me quedé, que estás hablando, maldito tarao. Si tú no puedes ganar en la arena, porque esta mierda yo sí soy paqueao. Esto es como la playa, lo entiendes, tarao. El mar te dice hola y la arena chao. Última. Vos sabes, te sofoco, dudo que tú puedas disparar a tu coco y te apago el foco. Claro que es la playa, pero este canal ya tira tu talla. Suelta muy, muy poco. No entiendes el muy, muy de la playa, pero creo que antes de la batalla tiró la toalla. ¡Tiempo! Batallón, hermano, apunte por acá Ramsés, por favor. Por acá, señor G. Ya saben, jurado, por favor. Primera ronda fue situación, segunda ronda terminaciones y tercera ronda libre. A ver, Ramsés, por favor. Bueno, pasa allá, por favor. Ok, jurado, en 3, 2, 1. ¡Pasa Ramsés! Una palma para mi hermano. Bueno, vamos, hermano, señor G. Muchas gracias, hermano. Siempre representando. Ok, chévere, hermano.